Nos lo va a presentar el doctor René Cerritos. Él se formó como biólogo en la Facultad de Ciencias y después hizo una maestría también en la Facultad de Ciencias con Zenón Cano, y ahí estuvo trabajando mucho con los chapulines inicialmente, y después cambió de vida por completo al laboratorio de Valeria Souza y Luis Eguiarte, y se dedicó un poco a los conceptos de especie en bacterias y a la genética de poblaciones y cuestiones así. Entonces, esta dualidad la ha llevado toda su vida y entonces tiene trabajos que van desde la genética de poblaciones de parásitos, amibas, cuestiones con bacterias, y su otra gran línea de investigación tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, que son los insectos comestibles, que además de estudiarlos, los come, los prepara, y se ha vuelto pues una de las referencias en este tema a nivel mundial. Incluso en la FAO ha ido a presentar trabajos últimamente, así que es muy interesante que podamos escucharlo el día de hoy. Tengo que hacerles algunos avisos de rutina. Es que si en caso de algún temblor, alguna emergencia, la mitad del auditorio tiene que salir por esta puerta y la otra mitad tiene que salir por aquella, y por favor no se vayan a sentar en las escaleras. Y finalmente en el cafecito vamos a poder comernos algunos chapulines. Pues bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento de presentar en el Instituto de Biología, sobre todo porque, Ana dijo que de las investigaciones que he hecho al respecto, pero en realidad una de las grandes investigadoras a nivel mundial trabajó aquí, ¿no? Que es la doctora Julieta Ramos Elorduy. Yo no trabajé con ella, ella fue del comité tutoral de mi sinodal, parte de mi sinodal de la maestría, y obviamente conviví mucho con la doctora. No fui alumno de ella, pero sí sé de los grandes trabajos que ella tiene y de la gran referencia a nivel mundial que es. Y bueno, veo al maestro Pino, no sé si me recuerde, pero como les digo, no trabajé en el laboratorio de la doctora Julieta Ramos Elorduy, pero sé de la referencia que está tiene en el mundo, ¿no? Entonces, es un halago en realidad para mí venirles a presentar un trabajo sobre insectos comestibles, ¿no? Y en realidad el trabajo un poco se enfoca más al área de ecología de poblaciones, aspectos demográficos, y un poco de ecología de comunidades y de ecosistemas, que es la formación que yo tuve con el doctor Zenón Cano Santana, ¿no? Entonces, miren, antes que nada, creo que no es el foro, porque yo creo que todos ustedes de alguna manera han consumido insectos comestibles. Pero en los distintos foros en donde me he presentado, no solamente a nivel nacional, sino en otros países, es muy difícil que la gente quiera aproximarse a esta idea, ¿no?, de comer insectos. Entonces, le voy a pasar el frasquito a Ana, que a lo mejor ustedes ya van a saber qué es, y si quieren probarlos, adelante, si no, pues los van pasando, ¿no? Mientras van escuchando la plática, se van echando una botanita. No se los acaben, porque en realidad es un poco caro estos insectos, ¿no? Pero, si se quieren acabar, está perfecto. Entonces, a la práctica le pusimos como título hamburguesas de chapulín o de carne de vaca, y entonces son las implicaciones ecológicas para comernos una u otra, ¿no? Entonces, antes de hablarles de las hamburguesas, en realidad deberíamos de remontarnos a las culturas, a las diferentes culturas prehispánicas, ¿no? ¿Por qué? Porque México, no hablando de los insectos comestibles como tal, sino de plantas, es uno de los principales centros de origen y de diversificación de muchas de las plantas que actualmente y a nivel mundial consumimos, ¿no? Entonces, hablemos, por ejemplo, del jitomate,
del amaranto, del cacao, de la vainilla, del chile y principalmente del maíz, ¿no? Entonces, nosotros en tiempos prehispánicos, lo que hacíamos con un cultivo de maíz era algo completamente extraordinario, ¿no? Entonces, por un lado teníamos el cultivo, el principal cultivo que era maíz, y por otro lado podíamos cultivar otras plantas como el jitomate, la calabaza, el chile y el tomate, todo en una misma área, ¿no? Pero resulta que no solamente eso, sino que además podíamos obtener de ese mismo cultivo, de esa misma área, otras plantas que en la actualidad desgraciadamente conocemos como maleza, ¿sí? Entonces, dentro de los enormes agrosistemas y a nivel mundial, estas plantas, que son los quelites, en muchos casos los conocemos como malezas, ¿no? Pero en tiempos prehispánicos eran sumamente apreciados y aprovechados, ¿no? Y por otro lado, es también muy absurdo que dentro de los agrosistemas actuales modernos tengamos que uno de los productos más ricos de la cocina mexicana, entre tantos, que es el huitlacoche, sea considerado como como un problema, ¿no? O sea, sí es un parásito de el maíz, pero si se aprovecha como tal, pues entonces ya surge uno de los platillos más interesantes de este país, ¿no? Y obviamente nosotros estamos hablando de los insectos. En esa misma área de la que les hablo, podríamos tener entonces no solamente las plantas cultivables, otras plantas que ahí crecían, y parásitos, sino que también podríamos tener insectos, ¿sí? Insectos que aprovechamos y consumíamos de manera cotidiana. Y uno de ellos, y sin duda uno de los más importantes, fueron los chapulines. Entonces, esta idea del cultivo, que ustedes ya saben que de lo que estoy hablando, es en realidad una milpa, entonces, donde podríamos tener una gran cantidad de productos, se supone que desde el punto de vista nutrimental, esa área podría mantenernos desde el punto de vista nutrimental, ¿no? Es decir, podríamos tener todos los elementos, grasas, carbohidratos y sobre todo de los elementos que está en una muy baja cantidad en los agrosistemas, ¿no? Como son las proteínas. Entonces, dentro de estos sistemas, si se dan cuenta, la palabra de plaga en realidad no existía como tal, ¿no? Y también estábamos hablando de un sistema totalmente sustentable. Entonces, ya desde tiempos prehispánicos también, Fray Bernardino de Sahagún, en su códice florentino muy famoso, ya hablaba de los insectos, ¿no? Y en este caso particular, de los chapulines, que no sé si lo digo bien, ¿no? Pero en realidad no era la palabra como tal chapulín, ¿no? Sino era acachapulín. Y entonces, para referirse a todas esas especies de animales de insectos que se parecen a los chapulines, ¿no? O sea, este es un proyecto muy interesante que en un momento tuvimos con los alumnos de agroecología, que sería que todas las especies, que todos los nombres que vienen en el códice florentino, pudiéramos atribuirle ese nombre a alguna de las especies, ¿no? Pero finalmente estamos hablando a lo mejor de muchas especies de ortópteros que vivían dentro de los ecosistemas o fuera de ellos, ¿no? Entonces, lo que sucede ya en nuestros tiempos y ya con los estudios descriptivos que justamente la doctora Julieta Ramos con el maestro Pino y otros colaboradores hicieron, podemos obtener muchas cifras, ¿no? Y entre esas cifras que me parecen muy interesantes es cuántas especies a nivel mundial estamos consumiendo. Y entonces se supone que
hay mucha controversia. Entonces, una revisión que se hizo en 2009 lamentaba de que hay de mil especies. Sin embargo, hay otros trabajos que han documentado que hay cerca de 2000 especies a nivel mundial. ¿Sí? Pero lo que sí es muy interesante es que México es el país donde más especies de insectos comestibles existen. ¿Sí? Entonces, la doctora Julieta Ramos documentó más o menos unos cerca de 500, y en este trabajo lo que hicimos fue hacer una mayor astringencia, y lo que sí sabemos es que cerca de 200 especies de insectos, distintas especies de insectos se consumen actualmente, ¿no? Y si ven, aquí hay una distribución más o menos evidente, en donde solamente el hemisferio sur la gente tiene una práctica, es decir, tiene una cultura para consumir insectos, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando es que básicamente el mundo occidental, es decir, Estados Unidos, Canadá, Europa, no tiene una tradición de consumo de insectos. Además que por las condiciones de esos sitios, por posiblemente la densidad y la abundancia de insectos no es tan grande. Y algunos insectos son consumidos tanto en la fase de adultos como en la fase inmadura, ya sea huevo o larva. De los órdenes que más se consumen a nivel mundial, tenemos que de los escarabajos, es decir, los coleópteros, no en su fase adulta, porque no me imagino comerse un coleóptero, ¿no? En la fase adulta, que es muy duro, sino que en la fase de larva es donde más proporción se consume. Después también las mariposas, el grupo de los lepidópteros, obviamente también en la fase de larva, son los que más se consumen a nivel mundial. Y en tercer lugar tenemos a nuestro grupo de hablar, que es el de los ortópteros. Y obviamente esto, como tiene un tipo de metamorfosis incompleta, entonces lo que tenemos es que lo consumimos desde la fase de ninfa, ninfa 1, ninfa 2, hasta el adulto, ¿no? Y en realidad lo que cambia no es la forma, sino nada más ese tamaño, ¿no? Y, por ejemplo, las cerditas en África son muy apreciados, y en América las hormigas son sumamente consumidas también, ¿no? Entonces, hablando de los chapulines, resulta que al grupo de los ortópteros se los conoce a lo mejor desde un punto de vista negativo, ¿no? Porque son una de las mayores plagas dentro de los agrosistemas, ¿sí? Entonces, incluso si se dan cuenta desde el punto de vista bíblico, tenemos que ahí en el Apocalipsis tenemos ya un grupo de ortópteros que son los que anuncian la llegada de esta problemática, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo han sido consideradas como un problema dentro de los agrosistemas, y fíjense, a finales de los 90, son ya datos un poco antiguos, pero las pérdidas en África por solamente una especie que es Cisticerca gregaria era de 2.5 billones de dólares, ¿no? Es decir, las pérdidas dentro de los agrosistemas. Y para combatir a esa misma especie, durante 5 años se gastaron cerca de 400 millones de dólares, ¿sí? Pero en realidad nunca ha tenido el efecto que se desea, ¿no? O sea, el efecto que se desea, se dan cuenta que es eliminar completamente a una especie, ¿no? Desde el punto de vista ecológico podemos discutir si eso puede ser viable o no. Nosotros decimos que no, pero más adelante lo voy a comentar. Pero por otro lado, y este es un trabajo, y esta es una figura de la doctora Julieta Ramos Elorduy, que no fue una de las primeras, yo creo que fue la primera, o el grupo fue de los primeros en comentar que, por un lado, si hay especies de insectos comestibles que tienen una distribución y una abundancia
muy extrema, ¿no? Pero por otro lado, también hay muchos insectos que están incluso amenazados, ¿no? Entonces, la, por ejemplo, el botecito que les pasé, esas son los únicos, las únicas larvas que ya se van a comer porque ya están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, qué bueno que ya se las comieron para que sepan cómo se pasaron. Pero bueno, es como muy extremo, ¿no? Esta, justamente el botecito que les acabo de pasar, que es del género Comadia, que es el gusano rojo de maguey o el chinquil, al parecer es una especie que ya está amenazada, ¿no? O que está en riesgo, o que está en una situación en donde la sobreexplotación sí puede disminuir los tamaños poblacionales. Y al final, como tiene una distribución bastante reducida, entonces sí puede crear un problema de sobreexplotación, ¿no? Y más si es muy rico, y más si se puede vender, si los pobladores pueden vender a 300 pesos una lata, ¿no? Y entonces obviamente conviene mucho explotarla en sus ambientes naturales, ¿no? Otro, por ejemplo, que es, yo creo que el de los productos insectos más ricos también son de los que están más amenazados, ¿no? Porque, por ejemplo, los escamoles, que es la hueva de hormiga o las larvas de hormiga de algún tipo de especie que viven en el centro del país, que habitan en el centro del país, también están muy amenazadas, ¿no? Pero es el sabor más rico que yo he probado, uno de los sabores más ricos que yo he probado en mi vida. O sea, hablemos no solamente de insectos, sino de cualquier otro producto, ¿no? Entonces es tan rico, pero tan amenazado que a lo mejor deberíamos de ya no consumirlo, ¿no? Y entonces obviamente ahí es un trabajo que hicimos donde surgen distintas estrategias de explotación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a especies que son consideradas como plaga, y aquí tenemos especies que son consideradas como raras. Raras desde el punto de vista de la distribución y de la abundancia, obviamente, ¿no? Es decir, que tienen una distribución muy restringida y que tienen una abundancia relativa muy baja, ¿sí? Entonces, en cambio de las especies plaga, pues obviamente tienen una distribución y una abundancia muy grande, y entonces si se come, por ejemplo, en su estado de adulto, no pasa nada para la siguiente generación, o no mucho para la siguiente generación, y entonces esta sí la podemos explotar en el ambiente, es decir, en los agrosistemas donde es plaga. Y la explotación debe ser extensiva, y muy difícilmente podríamos hacer granjas, y el costo de producción y además el costo de venta debería de ser sumamente bajo, ¿sí? En cambio, tenemos las especies raras como un escamón justamente, o un gusano rojo de maguey, un quinquil, donde se comen en un estadio maduro, donde obviamente ya no debemos de hacer explotación en el ambiente, y menos si no conocemos, como le dijo Ana, yo también lo dijo a la parte última, si no conocemos nada de la parte evolutiva de los organismos, ¿no? Si están estructuradas, cuánta variación hay, y en realidad si tenemos una población muy pequeña, ya esta va a ser eliminada simplemente por un efecto meramente genético, ¿no? Entonces, en realidad lo que debemos de hacer con estas especies es hacer granjas, ¿sí? Destinarle mucho a la investigación para hacer granjas. Y obviamente el costo de producción, por ejemplo, ya ahorita ustedes me tendrían que pagar como 20 pesos la larga, ¿no? El cambio de chapulina, de la pesca, ¿no? O como si me alimentara. Y el consumo en realidad no debería ser tan extensivo, ¿no? O sea, es decir, el consumo extensivo debe de estar ligado como algo sumamente cultural, ¿no? Es decir, que por ejemplo los chapulines que son muy abundantes y que tienen una distribución muy grande, es así anexarlos a la dieta común del mexicano, ¿no? O sea, que uno llegue a la casa, le diga, mamá, ¿qué hay de comer? Y en vez de que le diga, pues hay chicharrón en salsa verde, y les voy a decir, no, pues es que hay chicharrón, chapulines capeados en salsa roja, ¿no? Y eso es lo que vas a comer, ¿no? Entonces, en cambio, los escamoles o el gusano rojo,
por lo pronto, en realidad solamente como degustación casi, ¿no? Entonces, creo que esas son como las ideas que están detrás de estos modelos de producción y de extracción, ¿no? Hablando de los chapulines, volviendo al orden de los ortópteros, fíjense, esto está muy interesante también. Tenemos 300 especies de chapulines que anualmente están invadiendo los ecosistemas a nivel mundial, ¿no? Todas estas son comestibles, ¿no? Entonces tenemos un potencial bárbaro de que podamos explotar todas estas 350 especies. Si se dan cuenta, en realidad nosotros ahorita tenemos tres animales que son los que mayormente explotamos para consumo humano a nivel mundial, ¿no? Entonces es el pollo, es la vaca y es el puerco, ¿no? Entonces, si le podemos anexar no esas 350, sino al menos unas 10 más dentro de estas 350, pues ya estaría barato, ¿no? Entonces, creo que esa es como una idea de potencialmente podríamos explotar estas 650 especies, pero podríamos empezar con un número menor, ¿no? Algunas de estas 350 especies son nativas y otras introducidas. Esto cambia mucho el modelo de explotación, si se dan cuenta, porque las especies que son nativas, obviamente esas debemos de explotarlas de manera moderada, ¿no? O de manera sostenida. En cambio, las que son introducidas dentro de una determinada área, esas sí hay que eliminarlas por completo, porque seguramente está su stock original en algún otro lado, ¿no? Entonces, y ese es el problema, por ejemplo, de Asia y África. Asia y África tienen muchas especies que son introducidas, entonces muchos de estos países en realidad podrían eliminar de tajo todo un plot, ¿no? Y entonces así eliminarían muchos problemas nutrimentales que hay en esa zona. Y otra cosa que los hace un candidato increíble para anexarse a la dieta, obviamente también otra vez son trabajos de la doctora Julieta González, que muchos de los trabajos de la doctora y de su grupo eran con respecto a analizar bromatológicamente a todas estas especies, ¿no? Entonces ella determina cuál es el contenido proteínico de muchas de las especies, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, y después ya fueron corroborados por muchos grupos, ¿no? Y ya como de manera comercial uno lo puede hacer. De hecho, yo lo hice de manera comercial hace muchos años para ver si era cierto o no. Y sí, efectivamente es cierto, ¿no? Entonces, muchos de los insectos, de los ortópteros, pueden tener el doble de proteína en peso seco, ¿no? Que cualquier otra fuente convencional, ¿no? Y eso ya lo sabíamos. Y aparte, la calidad de las proteínas es, o sea, tiene una alta calidad, y que tiene una alta calidad tiene que ver con la digestibilidad y tiene que ver con la proporción de los aminoácidos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo veo es que finalmente si nosotros nos comemos un chapulín es como si nos comemos una vaca completa, ¿no? Entonces, estamos comiendo todos los elementos y no solamente como la parte muscular, y entonces, desde el punto de vista nutrimental, tenemos todos los aminoácidos posibles, ¿no? Y en sus proporciones adecuadas. Y eso también ya son análisis que se han hecho repetidas veces, no solamente en México, sino en África y en Europa, ¿no? Y por muchos grupos. Entonces, otra vez volvemos a la parte de la problemática de los ortópteros, ¿no? Entonces, para controlar a una especie como el chapulín, el reto preferido que tenemos, pues, obviamente, es arrojarle malatión, ¿no? El manatío es el enemigo, pero en realidad puede ser cualquier agroquímico, cualquier insecticida, pero por ejemplo manatío, no sé si ustedes sepan, pero ya a nivel mundial está casi prohibido por los elementos de plomo que tiene, ¿no? Pero pues otra vez curiosamente en México todavía utilizamos malatión, no solamente para eliminar a las especies de ortópteros, sino a una gran cantidad de otras especies. Entonces, es el principal método de control dentro de los agrosistemas. Pero en los 90s también surgió una idea de otro investigador holandés que
desgraciadamente ahorita los holandeses son los que están tomando la punta dentro de las investigaciones dentro de los insectos comestibles. O bueno, no sé si el maestro Pino lo hace para otro grupo. Los chinos también. Sí. Entonces, casi casi es como aguas. O sea, México era como el centro de interés dentro de los insectos comestibles, pero desde hace unos 10 años a la fecha, distintos grupos, como dice nuestro Pino, China y principalmente Europa o holandeses, están metiéndole una gran cantidad de dinero, porque obviamente ya saben todo esto que les estoy contando, ¿no? Y eso fue gracias en parte al grupo de la Universidad de Barcelona, pero ya después no se continuó con esto, y entonces, como que debemos hablar, estar haciendo mucho de estas labores, ¿no? Entonces, en los 90s, también dándole el crédito a Arnold Banquis, que es un doctor de Holanda, entonces propuso que a lo mejor el método mecánico podría ser una estrategia para el mejor control de estas especies. Pero bueno, justamente ya asociándolo con estas ideas de que podemos controlar a una especie no por un método químico, sino por un método mecánico, es decir, por un método manual de extracción. Y ese producto de la extracción nos va a servir para algo, ¿no? Es decir, nos va a servir como una fuente de alimento. Y entonces casi casi ahí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces no los estamos matando con insecticidas y aparte no nos lo comemos, sino lo capturamos, lo preparamos, preparamos un guacamole, unas tortillas y los comemos en unos términos de tacos, ¿no? Entonces, es como una visión muy casi casi antagónica, ¿no? Entonces, Ana les comentó que este fue el primer trabajo que hicimos. Este es un trabajo de maestría, un trabajo de maestría, en donde estuve trabajando con el doctor Semejano Santana, aparte un muy buen amigo mío, en donde lo que hicimos en el Valle de Puebla, Tlaxcala, es que tomamos 9 parcelas, y de estas 9 parcelas, 3 las dividimos y fue en cultivos de alfalfa. En estas 9 parcelas, 3 fueron sometidas al control químico como tal, otras 3 fueron sometidas a un control mecánico, y otras 3 fueron sometidas a nada, ¿no? Es decir, las dejamos a la voluntad de Dios, y entonces vimos qué era lo que pasaba con sus tasas reproductivas netas, ¿no? Es decir, cuánta, si decrecía o cuánto crecía la población de una generación a otra, ¿sí? Y entonces, evidentemente, lo que encontramos fue algo que se nos hizo muy interesante. Entonces, ¿por qué en el Valle de Puebla, Tlaxcala? Porque en ese momento lo que se tenía eran cerca de 30.000 hectáreas que estaban siendo infectadas, tanto de alfalfa como de frijol y de maíz, ¿no? Pero este en realidad es una subestimación, o sea, este es un dato de CESAVETLAX, que es la Comisión de Sanidad Vegetal, pero en realidad estamos hablando casi casi como de 3 veces más, es decir, cerca de 100.000 hectáreas que anualmente están invadidas por este insecto, ¿no? Y obviamente, como les digo, el mejor método o el único método para erradicar en esta zona es aplicando insecticidas, y de verdad aquí esto es muy grave, particularmente malatiana en los agrosistemas. Entonces, hay muchas anécdotas que tenemos con la gente que nos ayudó, pero por ejemplo, me acuerdo mucho de una persona, de Beto, que él nos comentaba que él iba a fumigar, decían fumigar, iban a fumigar a los campos de cultivo, y Beto se quitaba la playera, ¿sí? y la camisa como tal, cuando en las medidas de seguridad de la lata te dice extrema precauciones y ponte un traje y ponte careta y ponte todo para que no te dé, para que no te puedas intoxicar, ¿no? Entonces Beto decía, es que cuando yo fumigo, lo que pasa es que toda mi camisa huele muy feo. Y entonces, como no la puedo lavar, como no la quiero lavar, entonces después me la quito y ya después me la vuelvo a poner, ¿no? Entonces ya sí, pero, o sea, esto entra directamente con la piel, ¿no?
Y por ejemplo, ahí obviamente no se han hecho ningunos análisis de casos de intoxicación, y no solo eso, sino lo más importante, casos de mutagénesis, ¿no? Entonces, donde sí, en otros países ya se ha hecho, como a nivel de trabajo de campo, ¿no? Y de lo que también pudimos observar, y este es algo también muy, muy, muy importante, porque a lo mejor estamos hablando desde el punto de vista solo biológico, pero si hablamos desde el punto de vista social y económico, resulta que solo en este valle, cerca de 100 toneladas son cosechadas anualmente de este chapulín. Y es el principal recurso, la principal fuente económica de un pueblo que se llama Santa María Zacatepec en Puebla, ¿no? Entonces, los pobladores de Santa María Zacatepec, como de mayo a diciembre, en vez de trabajar en el tabique, trabajan en la captura del chapulín, si se dan cuenta, dentro de agrosistemas, donde también aplican el insecticida y donde estas 100 toneladas, ustedes me preguntarán a dónde se van, ¿no? En donde todos los turistas que van a Oaxaca y que comen el chapulín, pues en realidad casi todo, o sea, casi todo el chapulín de Oaxaca viene de Puebla que está, ¿no? Entonces, donde muchos de los chapulineros, que son los que cosechan el chapulín, no saben en realidad si 10 días antes, 15 días antes, un mes antes, fumigaron, como Beto lo hace, ¿no? Entonces, si es un problema incluso de salud, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros, que yo hace 15 años, es que Ana ahorita me dijo, le pregunté que dónde había conseguido los chapulines, y me dijo que en Green Corner. Y yo hace como 20 años empecé a hacer un negocio de chapulines, y a los primeros que les vendía fue a Green Corner. No sé si ustedes ubican esta empresa, se llama Green Corner. Pues según esto, es totalmente sustentable y orgánica y todo eso, ¿no? Y entonces obviamente yo dejé de venderles porque hubo un crash moral de que, pues como estoy vendiendo chapulines, si yo en realidad no sé de dónde los están sacando los chapulineros de Puebla Tlaxcala, ¿no? Y entonces, pues ya mi idea de volverme rico, pues ya, no funcionó, pero espero volverme rico con la ciencia. Entonces, al final, lo que propusimos en este trabajo de estas parcelas que les cuento, es que el control mecánico evidentemente sí funciona, ¿no? Sí funciona para reducir las tasas reproductivas netas, o sea, en términos muy, muy simples, que si nosotros extraemos, obviamente vamos a bajar el daño dentro de esos cultivos, y aparte esa excedente, es decir, esa extracción, nos puede servir para el consumo humano, ¿no? Entonces puede ser bastante viable este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué va a pasar después? O sea, ¿en qué nos tenemos que enfocar? Creo, obviamente, desde el punto de vista de como ecólogo de poblaciones, como ecólogo en general, lo que debemos de saber es cuál es la distribución y abundancia de las especies que queremos explotar, ¿no? Y también cuánta es la cantidad de biomasa que nosotros podemos extraer cada año, ¿no? Entonces, justamente esto es muy importante porque capaz de que ya elegimos a una determinada especie, y si la cantidad de biomasa que vamos a extraer es muy poca, a lo mejor no es económicamente viable, ¿no? Por lo tanto, también no es socialmente viable, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser los beneficios ecológicos para usar este tipo de insectos dentro de la alimentación? Y si puede ser económicamente viable usar estos insectos para el consumo humano, ¿no? Es decir, estamos hablando de ya muchas virtudes nutrimentales, de distribución y de abundancia, pero vamos a ver si en realidad, si hacemos un tren ya comercial como tal, en realidad puede ser viable, ¿no? Y capaz de que producir, por ejemplo, un huevo. O sea, yo esto a veces no lo creo, pero si se dan cuenta, siempre compro medios kilos, pero el kilo de huevo debe estar valiendo 20 pesos ahorita, ¿no? Entonces, imagínense desde el punto de vista de lo que se tiene que hacer para que un kilo de huevo esté a 20 pesos. Es decir, según yo es muy poco comprar
compré un kilo de huevo a 20 pesos. Digo, aparte de nuestro convenio está mal, estoy diciendo que lo sumo, no me van a escuchar. Pero, o sea, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, pues es una proteína súper cara, pero que nos lo están vendiendo muy barato, ¿no? Entonces ahorita les explico eso. Y bueno, este es otro trabajo que hicimos, que precisamente es donde medimos algunos de los componentes que les estoy diciendo en este momento. Entonces nosotros vimos que si, que como de suena purpurascens, particularmente esta especie de chocolín que es la que van a probar ahorita, como tiene un alta índice de sobrevivencia, una tasa de sobrevivencia y de fecundidad, su tasa reproductiva neta es sumamente alta en los agrosistemas, ¿no? Aún cuando le echamos malación, cuando le vemos, cuando lo combatamos con biológico o la combinación, ¿no? Y por lo tanto podemos tener grandes niveles de infestación en estos agrosistemas. Y lo que vimos, o lo que determinamos, es que en una hectárea podemos obtener de 0.2 a 0.5 toneladas por año, y entonces dependiendo del nivel de explotación, ¿no? Dependiendo de la intensidad de explotación que podamos tener. Y entonces, y después con unas fórmulas tan complejas, podemos medir tanto la distribución actual como potencial. Vemos que la distribución actual es más o menos 1 millón de hectáreas en todo el país, ¿no? Entonces eso simplemente multiplíquenlo por el 0.2 toneladas o 0.5 de toneladas. Pero también desde el punto de vista potencial, o sea, y de hecho lo que sabemos es que esta especie ya se está moviendo como hacia el Bajío, ¿no? Entonces, hace unos 15 años no la teníamos en Querétaro y en Michoacán y Guanajuato. Y entonces ya hay una alarma del Comité de Sanidad Vegetal, porque muchas de las especies ya se están moviendo, ¿no? Entonces ya ahorita tenemos Esfenia purpurascens en Querétaro, en Michoacán y en Guanajuato. Y creo que ya va como a San Luis. Entonces esta es como la distribución potencial, ¿no? Que son más o menos 12 millones de hectáreas. Esto nos da una cantidad brutal de biomasa, ¿no? Y esta cantidad de biomasa, en promedio, puede ser solamente, esto es en la distribución actual. Es decir, en 1 millón de hectáreas podríamos obtener 350.000 toneladas por año, ¿sí? Y como es una especie nativa, en realidad no queremos explotarla al máximo, sino queremos una extracción moderada, ¿sí? De tal manera que no afecte tanto a los cultivos, pero que también sea un beneficio para los pobladores. Entonces tenemos varios rubros, y el más importante, o el que más nos interesaría a nosotros, es el ambiental, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos intercambiar esas 350 toneladas por 350.000 toneladas de carne de vaca, veríamos cuál es la diferencia, ¿no? Es decir, el diferencial si producimos estas 350.000 de chapulín y estas 350.000 de vaca. Entonces nos ahorraríamos casi 7 millones de hectáreas, ¿sí? Por el área cultivable que se necesita para darle de comer a la vaca, ¿sí? Nos ahorraríamos mucho en dióxido de carbono emitido al ambiente y de metano, ¿sí? Por otro lado, desde el punto de vista nutrimental, este número de biomasa podría alimentar a 9 millones de individuos en un año. Y por otro lado, deberíamos de tener un sistema sustentable. Si queremos tener aquí una vaquita o un puerco o unas gallinas, dentro del mismo agrosistema lo podríamos hacer. Es decir, podríamos tener un policultivo a dos reinos, si lo quieren ver, ¿no? Es decir, no solamente las plantas, sino los animales que estén habitando en ese mismo espacio, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a sembrar maíz, pues ese maíz le podemos dar toda la utilidad posible. Es decir, podemos utilizar las mazorcas para hacer las tortillas, y ya después todo el zacate pues se lo damos a nuestras vacas o a nuestros borregos o a nuestros animales de granja, y aparte tenemos a los chapulines, ¿no? Entonces, de tal manera que sea un poco más
productivo, pero sin afectar tanto a este agroecosistema, ¿no? Y desde el punto de vista económico, si se dan cuenta, surgen dos cosas, es decir, ahorramos el insecticida que vamos a introducir al agroecosistema y por otro lado vendemos a, ahorita no sé, bueno, el chapulín, pero creo que el chapulín, bueno, no sí sé, en 350 pesos el kilo húmedo, ¿no? Pero pues obviamente ese es un costo porque todavía es un producto como con muy volumen incluso, ¿no? Pero nosotros podemos bajar todavía los costos mucho, mucho, de tal manera que esté como a nivel de una carne de puerco o una carne de res, ¿sí? Bajarlo tan, a nivel como carne de pollo está, a lo mejor estaría muy difícil, ¿no? Porque también creo que el kilo de pechuga debe estar como 70, ¿no? Y a lo mejor y el kilo de muslo y así, y pierna debe estar como 60, 65, ¿no? Algo así. Entonces bajarlo es muy, muy, muy bajarlo mucho, ¿no? Entonces, dentro del punto de vista de salud, evidentemente por evitar el uso de insecticida, vamos a evitar las intoxicaciones, como les digo, y los efectos de mutagénesis. Y esto que no estamos hablando sobre los beneficios que un insecto puede tener versus una carne, por ejemplo, de vaca, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública, o sea, todos los problemas que ahorita tenemos de obesidad y de diabetes y todo esto, ¿no? Eso no, no nos hemos puesto a investigarlo, pero podríamos hacerlo. Entonces, y era lo que les decía, que desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista ecológico, realmente puede ser muy difícil eliminar a una especie de insecto, ¿sí? Desde el punto de vista evolutivo, tiene una alta diversidad genética, tiene una estructura genética muy, muy marcada, altas tasas de recombinación y altos tamaños efectivos de repoblación. Y desde el punto de vista ecológico, pues ya es lo que les digo, distribución y abundancia muy alta, unos ciclos de vida muy cortos y un índice, unas tasas de dispersión bastante altas, y muchas de estas especies de autóctonos pueden consumir no solamente una planta, ¿no? Sino son polífagos. O sea, pueden, por ejemplo, están en corporaciones, si investigación la hizo Zenón en su tesis de, no sé si de doctorado o de licenciatura, pero el Phenium purpurascens puede comer cerca de 60 especies de plantas, ¿no? Es decir, no solamente, a lo mejor podemos decir, ah, bueno, hay que quitarle su fuente de alimento, que es el maíz, ¿no? Pues no, si se lo quitamos y si ponemos alfalfa, se come la alfalfa. Si le quitamos la alfalfa, se va a comer el frijol y así, ¿no? O sea, se va a comer lo que sea, ¿no? Y obviamente, como les digo, tenemos ahorita, en este momento, en la, así como nivel de la investigación, tenemos dos visiones muy antagónicas de los chapulines en los agrosistemas. Entonces, una es como plaga o la otra es como alimento, ¿no? Y ya sé, aquí como que se hizo muy feo esto. Entonces, desde el punto de vista de que no es alimento, sino es plaga, todo esto está unido a todo un sistema de producción agrícola, ¿no? Entonces, ahí se me pasa rápido, pero... Entonces, tenemos nuestro monocultivo, que es el maíz, y tenemos herbicidas, donde le anexamos estos herbicidas para evitar malezas, tenemos el malatión para evitar insectos, y tenemos una batería de fertilizantes para que nos salga este maravilloso monocultivo, ¿no? Uniforme, ¿sí? Y entonces, bueno, y la parte de los herbicidas tenemos pues aquí. Y por otro lado tenemos este otro modelo, en donde tenemos el mismo maíz como base, tenemos muchas especies cultivables, tenemos otras plantas que podemos aprovechar, tenemos unos parásitos que también podemos comer, y obviamente los insectos, ¿no? Entonces son como dos distintos sistemas, también que desde el punto de vista de los agrosistemas actuales tendríamos que pensar cuál es el que mejor nos conviene, ¿sí? Y este es un trabajo que según íbamos a enviar ayer, pero ya no nos dio tiempo, y no nos dio hoy de mañana, que ya parece que ya está, bueno, ya nos mandaron las correcciones, y ya las hicimos, y pues parece ser que todo va bien. Entonces hicimos un análisis de a dónde se va todo el maíz que se está produciendo en estos grandes agrosistemas, ¿sí?
Entonces, pues resulta que la barrita roja y la barrita azul en los distintos países indican que se va a darle de comer a nuestras vacas, a nuestros puercos y a nuestros pollos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en China, y en Brasil y en la Unión Europea, casi todo el maíz que se produce es para darle de comer a los animales, ¿sí? En cambio, obviamente, y eso a lo mejor debemos de sentirnos orgullosos, a lo mejor no es por eso, de que esta barrita en México está al inverso, ¿no? Obviamente a nosotros nos interesa más el maíz como consumo, para darle de comer a las poblaciones humanas, que para darle de comer a los animales, pero aún así es, todavía es considerable, ¿no? Entonces, por otro lado, la producción, bueno, el área que se destina para producir maíz y la producción en los distintos países, resulta, por ejemplo, que Estados Unidos tiene, junto con China, tiene las áreas de mayor producción dentro de los agrosistemas, ¿no?, de maíz. Pero, por ejemplo, el rendimiento de maíz de Estados Unidos y de China es muy, pero muy distinto. Entonces, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos creo que era como de 11, 12 toneladas por hectárea, y de China era como de 6, 5 toneladas por hectárea. En cambio, en México estamos aquí. Pero este valor está sumamente subestimado, porque yo creo que es menos, ¿no? Dice que son de 4 toneladas por hectárea, ¿no? No creo eso, porque yo no produzco eso, ni echando de poco. Y aquí lo que vemos es cuál es el de estos tres cultivos, cuál es el de mayor producción en los distintos países. Y vean, por ejemplo, esto es muy alarmante. Por ejemplo, Argentina, casi la mitad de la proteína animal que produce y consume es vaca, ¿no? En cambio, Estados Unidos y China, bueno, sobre todo Estados Unidos, hace unos 10 años cambió su modalidad, ¿no? Ya hace todavía unos 15 años, el mayor ganado que él producía y que consumía era vaca, pero ahorita ya no, ahorita ya es pollo, ¿no? Entonces, a lo mejor es un cambio bastante benéfico desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo cuál es el consumo per cápita, ¿no? Es decir, cuánta carne consume un individuo en promedio por año de carne, pero aquí solamente es de carne y de res. Entonces, nuevamente, los argentinos están acabando con el planeta, ¿no? Entonces, hay 90 kilos por año por persona, ¿no? Y aquí tenemos a Brasil y a Estados Unidos, que están entre los 50 y 60 kilos por año por persona. Y obviamente aquí está México, ¿no? Que están como 26 kilos, ¿no? Entonces, yo no sé si me coma 26 kilos en un año, pero a lo mejor hay gente que sí, ¿no? Pero bueno, justamente es el promedio, ¿no? Y aquí vamos a la India, que según no comen carne, pero bueno, en realidad debe ser otra religión la que consume. Y tiene que ver con esto, o sea, es decir, toda esta comparación que les dije, en realidad tienen que ver con estos números. ¿Qué es el feed conversion ratio? ¿Qué es cuánta comida le doy a un ganado en promedio y cuánto me lo va a asimilar en biomasa? ¿Sí? Y esos son de los primeros trabajos de ecología de ecosistemas, en donde se trataba de ver la producción secundaria de un sistema, ¿no? Entonces, las gallinas tienen 2.3, los puerquitos tienen 6, la vaca tiene 13 y un insecto puede tener de 4 a 1.7, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Aquí vamos a ensayarnos con las vacas. El feed conversion ratio de una vaca es de 13. Quiere decir que le doy 13 kilos de maíz y un kilo me lo va a asimilar en biomasa. Todo lo demás, todos los 12 kilos restantes, se va a ir a respiración y a orina y a heces, ¿sí? Entonces, es un sistema metabólicamente absurdo, ¿no? Entonces, y aquí al puerquito, si yo le doy 6 kilos, uno me la va a seguir en biomasa,
el pollo, 2.32 kilos, y uno me lo va a subir a la masa, ¿no? O sea, esto no se dejen engañar por el pollo. O sea, es decir, si nosotros tenemos 2.3, también en realidad de lo que debemos de hacer caso es cómo son los sistemas de producción, ¿sí? Entonces, creo que producir un pollo en este nivel, en la actualidad, es de lo más inhumano que pueda haber en esta vida, ¿no? O sea, es decir, el confinamiento, el estar solamente alimentándose, defecando, sin moverse, o sea, es decir, eso es algo ya casi casi criminal, ¿no? Por eso puede llegar, y por eso a los granjeros les importa mucho esto, ¿no? O sea, este dato en realidad es como de granjas, como de sistemas de producción. ¿Por qué? Porque lo hacemos más eficientes. Pero al hacerlo más eficientes, lo hacemos menos humano, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor yo sí quisiera que el pollo tuviera 2.32, pero que viviera feliz en una granja y que pudiera correr por todos lados. Pero su FGR aumentaría como a 6, ¿sí? Entonces, vean que a nivel de producción, por eso el huevo no lo pueden vender a 20 pesos el kilo, ¿no? Y aquí el que tengan un FCR de 4, quiere decir que, bueno, lo que ya les dije, pero este es en el campo. De hecho, esta es la productividad secundaria para tener un curcurácens en la reserva, que sacó Senos, ¿sí? Que un alumno, Javier, se dio cuenta de que la productividad secundaria en realidad es el FCR, ¿no? Y esto es en condiciones de laboratorio, como condiciones de granja. Entonces, si hablamos de comer 1.7 kilos a un grillo, a cheta domésticos, nos va a convertir un kilo en demás, ¿no? Entonces, es el sistema más productivo y más rendidor que hay en el planeta para producir proteínas, ¿no? Y entonces, si nosotros intercambiamos la cantidad de biomasa que se produce de carne de res y la intercambiamos por carne de chapulín, es decir, 21.700.500 toneladas, podemos tener un ahorro de insecticida de los gases de efecto invernadero de maíz y de área cultivable, ¿no? ¿Por qué? Lo que sabemos es que este consorcio maíz-vaca es uno de los sistemas más ineficientes que hay en el planeta. Y lo que yo decía en una conferencia que tuve en Estados Unidos, que a lo mejor no les gustó, es que seguramente estamos hablando de la proteína más cara en la historia de la humanidad, ¿no? En términos de servicios ecosistémicos. Es muy, muy, muy caro, ¿no? Por otro lado, pues ya les dije, a lo mejor estoy haciendo mucha preparación con esto, pero si tenemos un sistema más sustentable, que sea más sustentable, en realidad también quiere decir que sea menos rendidor, ¿no? Hay que ver también con esas ideas encontradas. De nuevo, aquí está, ¿no? Si nosotros podemos solucionar esto, en un corto tiempo podríamos elegir a una hamburguesa de McDonald's o un Mac Hopper de chapulín, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos muchas especies, y sobre todo las especies claras que les decía, ¿sí? Y, por ejemplo, de Chistoserca gregaria, haciendo un análisis así medio, viendo muchos datos, a lo mejor podríamos ver que cada año podríamos obtener 26 millones de toneladas, ¿sí? De Melanopus rubrum de Estados Unidos, podríamos obtener 2.4 millones de toneladas al año, de la costa migratoria, 10 millones de toneladas al año. Y pues ya, o sea, creo que sí tenemos biomasa de insecto para que nosotros podamos hacer las hamburguesas también, ¿no? Nada más que basta que nos decidamos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos modificar el método de control de las especies plaga en los agrosistemas, en este caso el chapulín, y también es urgente que la necesidad de tener sistemas sustentables, ¿no? De agrosistemas sustentables, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Y obviamente quiero agradecer a toda la gente que ha participado en estos trabajos. Obviamente mi principal, que me ayudó mucho a hacer estos proyectos, que es el Nuncano y todos mis amigos de ese laboratorio, a Rocío Ponce, a Fabiola Rojas, a María,
Valeria, a Gabriel, aquí también a Valeria, a Javier y a Leo, ¿no? Entonces, pues ya, muchas gracias. Comenta que es totalmente digerible y que es de muy buena calidad, pero por ejemplo mucha de esa proteína viene por ejemplo dada en el exoesqueleto, ¿no? Entonces mucha de esa proteína esa no se va a asimilar, ¿no? O sea, es decir, no lo sé a ciencia cierta cuál es la fracción del exoesqueleto que debemos como de quitar de ese porcentaje de la proteína y quedarnos, ¿no? Pero aún así yo creo que sobrepasaría la cantidad de proteína de alta calidad que nos proporciona una vaca o un pollo o un puerquito. Por último, ¿cómo se capturan y cuál es el promedio de tiempo que se necesita ahora a trabajo para que esta longitud en ganancia? Ah, sí, esa es una pregunta extremadamente importante y justamente dentro de las comentarios que nos hacen en este último trabajo radica en todo este sistema de producción que, perdón, pero de abajo está mal, porque o sea, no sabemos todavía bien, como les digo, si puede ser un sistema viable desde el punto de vista comercial. Obviamente nosotros pensamos que sí, pero no se han hecho ningún estudio. Lo que sí te puedo decir es que los chapulineros te pueden cosechar en unas 2-3 horas unos 10 kilos, ¿sí? Si esos 10 kilos en 2 horas de captura, después se invierten otras 5 horas en la preparación, es decir, hervirlos con sal y limón, y esos ya están listos para la venta, ¿no? Y entonces yo estoy calculando que más o menos un 70% de lo que lo venden es ganancia, ¿no? Entonces sí es muy redituable, pero o sea, el que sea redituable, como les decía, no necesariamente, estamos involucrados también a que en Puebla Tlaxcala, si es considerada como plaga, los chapulineros están cosechando en cultivos donde posiblemente ya se ha echado insecticida, ¿no? Y entonces esa es una cosa que tenemos que arreglar, ¿no? Porque sí, o sea, la onda de la producción y del rendimiento y de que me va a volver rico, sí, posiblemente sí, pero es decir, se acosta como de la salud de muchas otras personas, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que tomarlo como un pastel, ¿no? Hola, felicidades por la plática. En efecto, yo tengo muchos años en el Instituto de Biología. La doctora Julieta Ramos hace, que será 35 años, o no sé, Manuel, me equivoco, más años, empezó con el estudio de los insectos comestibles. Y recuerdo una frase de ella que decía, los insectos como fuente de proteína para el futuro. Sí. Entonces, a lo mejor sueno así un poco... sin mucha esperanza, digamos, pero 40 años después sigo oyendo esta plática, que evidentemente, pues sí, desde hace muchísimo tiempo se habla que la producción de, bueno, consumo de carne de vaca, todas las implicaciones ecológicas, en fin, pero seguimos como que medio en lo mismo, el futuro ya nos alcanzó, ya nos va a alcanzar. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que hay una presión muy grande, pero de verdad bastante grande, y ahí es donde
es muy feo pensar así, pero la presión, como les digo y como lo comenta el maestro Pino, la presión de los grupos de China y de Holanda, de verdad nos va a hacer que, a lo mejor no despertemos nosotros, pero yo, por ejemplo, ahorita tengo muchas colaboraciones con gente justamente de Holanda, de Bélgica, porque le están, o sea, es decir, ellos no tienen muchas especies de insectos que puedan explotar, ¿no? México no quiere hacerlo, ¿no? Porque en realidad eso debería ser política pública, creo, ¿eh? Más que las investigaciones, es decir, yo cuántas veces me he querido entrevistar con el gobernador de Tlaxcala y no he podido, o sea, no he podido, a lo mejor necesito contratar a una secretaria que le diga, anda, está tratando, o sea, pero no, o sea, es decir, creo que sí hay un cierre de eso. Cuando la parte gubernamental vea que hay una presión y hay un evidente manejo de los insectos mexicanos del extranjero, obviamente ahí sí van, yo creo que a presionar un poquito para que ya lo que dice que ya sea, que desde hace 40 años se ha estado hablando de eso, pues ya sea una realidad, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque sí es cierto. O sea, si bien lo que la doctora creo que no hacía, pues también son esos análisis de tipo ecológico, ya demografía como tal, ¿no? Y la parte descriptiva, pues obviamente es fundamental. Necesitamos avanzar todavía, o sea, necesitamos tener un grupo de trabajo, no solamente en la UNAM, sino en otras instituciones, ¿no? Héctor. René, gracias por tu trabajo. ¿Qué tal? Porque se me hace un poco injusto para los pescados que no los compares ahí, porque creo que hay un detalle que pasa. Sí. Mucho porque, digamos, comparas en Estados Unidos y en Argentina, sí, cierto, los argentinos son carnívoros, pero comen pescado y un montón. Sí. Se hace en México, no comemos tanto pescado como deberíamos. No. Pero también, la parte del pollo, yo creo que los americanos, los gringos, han sustituido mucho ese pollo por el pescado. O sea, nada más es un consejo para publicar en ese que están por publicar, pues, sí, que le agregues tantito del pescado, porque creo sí que le gane un poquito de producción al Chapulco. Sí, incluso, no, tiene razón. Pero, o sea, es decir, como nuevamente lo comentamos, es desde el punto de vista de granjas, por ejemplo, de una carpa, o también una mojarra, sí puede tener más o menos como 1.5, 1.2, pero es decir, súper eficiente, ¿no? Pero también hay que ver cuáles son los efectos de todas estas granjas, ¿no? O sea, es decir, no solamente de la granja de la vaca, que desde el punto de vista ambiental puede destruir al planeta, ¿no? Sino también, o sea, el pescado en esas magnitudes, capaz de que también, ¿no? O sea, puede afectar las emisiones de los gases, la contaminación y todo eso. Pero sí, o sea, tiene razón, es uno de los temas más eficientes. Un maíz, sí, tal cual, y es una eficiencia que es muy poco mayor realmente para el tamaño de las mojarras que crecen, sí. Y eso lo vemos en el cielo, ¿no? Pero si tú lo ves en peces marinos, baja todavía más, porque tú no necesitas un maíz. Sí. Gracias por la presentación. Y para una vista hacia el futuro, ¿han pensado alguna vez en un tipo de manejo, el procesamiento de harina, de chapulín y todo eso? Vengo al punto porque mucha gente es leal con los chapulines, pero es incómodo. Imagínate una hamburguesa, 700 chapulines por un lado. Lo que yo he visto en comparación con los argentinos, en Argentina el prosopis es una fuente de harina proteica enorme, tanto para animales, para vacas, como para humanos, hacemos pasteles, porque es harina de prosopis. Aquí, ¿quién se mastica una varita de prosopis? Bien, si tenemos chapulines en esa cantidad, pensar quizás a procesarlo en tipo de harina, sí, que incluso después, yo mi visión sería algo así como en lugar de un cubito Maggi de pollo, un cubito de chapulín para comerle a tus ojos, sí, o un cubito de algo para tu arroz. Sí. Es una visión de cómo lo presentaríamos al público. Uh-huh. Claro que va a ser difícil, uh-huh, pero la ciencia ficción tiene más que la realidad a veces. Sí, eso que en harina,
Ahí sí hay que darle los documentos al juez de la Suprema, ¿verdad? Me debería de comentar, me podría comentar un poco más al respecto. O sea, conozco una anécdota y a una persona, yo trabajé con él, que es Enrique. Bueno, es Enrique García Oviedo, no sé si el maestro Pino lo recuerda, del Politécnico, con las salchichas de Chapulín, ¿no? Pero, más es decir, toda la felicidad con las salchichas de Chapulín, porque lo que hacía es que él liofilizaba, es decir, no solamente lo hacía harina, sino lo hacía col a los chapulines, ¿no? Y entonces, a partir de eso, hacía una salchicha que parecía casi como una salchicha, ¿no? Pero no, que tenía mucha, pero una salchicha de prender. Y entonces, todo iba bien hasta que alguien le hizo una pregunta: ¿cuál es el rendimiento por kilo de esa salchicha? Y dice: pues es que tengo que meter más o menos como 5 kilos de chapulín para producir un kilo de salchicha, ¿no? Y entonces dice: uy, ahí es donde. Pero hay otros tipos de procesamiento desde el punto de vista, por ejemplo, empírico. A la doctora Ana le tocó probar unos chicharroncitos de chapulín que le hice hace como 10 años, ¿no? Le dice que salían a rayos, pero yo creo que no tiene ninguna idea. Pero sí, ya ha habido muchos grupos que han intentado modificar la presentación, ¿no? Y en eso la doctora Julieta Ramos hizo mucho, porque tienen mucha experiencia, ¿no? Sería lo más fácil. Sí, ajá. Mira, doctora, en realidad, en ese caso de los efectos químicos tienen razón en lo que se refiere a la apariencia del insecto, ¿sí? Incluso hay reportes de que pasan cierto daño en las espinas de los tenis, de los chapulines, en la garganta, en la faringe, en la nariz. Ese es por un lado, ¿sí? Por otro lado, ya actualmente existe una gran cantidad de productos elaborados a base de chapulines industrializados, ¿sí? Hay panquecas, por ejemplo, ¿sí? Hay harinas. Y en los Estados Unidos actualmente ya están produciendo proteínas a partir de los insectos llenas de líquido. ¿Sí? Y eso lo hace un grupo de investigación que patrocina Vivencio. Entonces, y en relación a los insectos, pues realmente en ese momento tenemos desde el punto de vista gastronómico y de tecnología de alimentos todas las opciones. ¿Sí? Helados, panquecas, croquetas, ensaladas, tamales, tortas, tacos, etc. Entonces, hay como una gama de insectos más atrás. ¿Dónde está el recetario? Y hay recetarios también. Sí. Hay libros también. De hecho, en el libro de la doctora Julieta Ramos, y bueno, ustedes saben, ya venía, hay un libro que hizo con los franceses, ¿verdad? Pero bien, o sea, sí, son recetas, ¿no? Pero creo que lo importante es que, o sea, todos esos conocimientos que tenemos, digo, casi todos a lo mejor somos biólogos, pero una gente, o sea, es exactamente lo que les digo, y a lo mejor puede ser un ejemplo que no venga al caso, pero es la idea es de que yo llegue a mi casa y le diga a mi mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Y ella me diga, hay tal o cual de chapulín o de cualquier otro insecto, ¿no? Es decir, que ya forma parte del espectro nutrimental de la dieta cotidiana, ¿no? Y a lo mejor, pues eso, combinando muchas cosas, el doctor comenta, sí, pero todavía falta mucho, eso ya lo venimos comentando desde hace tiempo, pero sí puede ser ya como, a lo mejor puede ser que ya estemos preparados, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes ya comieron? Es decir, ¿quiénes no comieron esta larvita, por ejemplo, la que les pasé? ¿Quiénes no? O sea, ¿quiénes no comieron? ¿Por qué no les gusta? ¿Ah? Ah, no estaban. Bueno, no, pero de los que estaban, ¿quiénes sí pasaron de lado el botecito, ¿no? O sea, a ver, levanten la mano, eso levanta. ¿Quiénes? ¿Los que no comieron? Los que no comieron. Los que no comieron. Los que no comieron. O sea, son como 4 o 5, que es, o sea, es decir, este público en realidad sería muy buen modelo como para hacer este análisis, como de dárselo ya masivamente a la población. Bueno, yo complementando un poco lo que comentaron ahorita de los alimentos con chapulín, yo tengo una marca de churritos hechos con harina de chapulín. Ahorita les puedo enseñar una muestra y al final quien quiera puede acercarse a probar, por favor. La verdad es que están muy ricos y hemos tenido mucho éxito.
Y nuestra idea fue empezar pues, con la botana, ¿no? Porque es algo pues, más fácil. O sea, obviamente la gente pues, no va a preferir comerse la botana de champolín que de vaca, y pues ahí tal vez vamos a tener un buen impacto. Pero es poco a poco ir acostumbrando a la gente a la que vea un producto más común, más accesible, y empezar a generar esta conciencia de que la gente pues, tiene que cambiar y tenemos que aprender a tomar mejores decisiones para pues, nuestro estilo de vida y también pues, para el planeta. Y, es, y bueno, la verdad es que digo, todo esto me encanta, muchísimas felicidades por toda pues, tu investigación, lo que te has dedicado. Y bueno, yo tenía varias preguntas, la verdad que después me gustaría acercarme más contigo porque si no me va a tardar horas. Pero lo que a mí me gustaría saber es si sabes algunos tipos de mecanismos que ya existan para poder hacer más eficiente la recolección de chapulín. Porque tal vez puedes recolectar 350 mil toneladas de chapulín, pero al final, ¿cómo lo vas a hacer eso posible? Sí. En un, pues en el campo, o, no sé, alguna solución que se va a haber escuchado. No, sí hay, pero el año pasado en el poblado de Vicente Guerrero, en Tlaxcala, probé un sistema muy arcaico, pero no está porque se pueda ajustar. Es una especie de aspiradora, pero está como en la fase experimental. O sea, lo que hacen los chapulineros es que utilizan redes, y también ese es algo... Bueno, perdón, es que hay muchas cosas que yo les quiero decir. Una anécdota es cuando nosotros íbamos a Puebla de Tlaxcala, a veces, bueno, hubo dos ocasiones que nos sacaron un rifle, los alfanjeros. Entonces, es como dos grupos, ¿no? Como de narcos, el de los alfanjeros y el de los chapulineros. Entonces, los alfanjeros obviamente son los dueños de las parcelas de alfalfa donde se meten los chapulineros clandestinamente para capturar el chapulín. ¿Qué es lo que pasa con la alfalfa cuando tú la pisas? Pues ya no la puedes aprovechar, ¿no? Entonces, los chapulineros de fuera de Tlaxcala se levantan, llegan como a las 5 de la mañana. No para evitar tanto a los alfalferos, ¿no? O en parte sí. Pero también para, como están en la letargados los insectos, pues ya los capturas bien fácil, ¿no? No hay nada que esté bien. Entonces, sí, varias veces sí nos dijeron cosas y sí nos tuvo pues mucho roce. Y que es legal, ¿no? O sea, el alfanjero no quiere que se meta el chapulinero a los cultivos, ¿no? ¿Por qué? Porque es su parcela, ¿sí? Y es lo que les digo, todo el chapulín en realidad está casi cosechado de manera clandestina. Lo hacen con unas grandes redes, ¿no? Y entonces van deshaciendo el cultivo de alfalfa. Entonces, esa es la problemática. Entonces, por eso, estoy como en la fase de desarrollar un sistema de aspiración, que vayas con tu aspiradora portátil, ¿no? Pero está en fase de... ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor.